Kaixo, ni Jennifer nahi, Nicaraguakoa nahi, baina orain Lezon bizi nahi. 26 urte dauzkat, tabernaria nahi, eta Euskal Herrian daramatzat 8 urte. Kalakone naiz, Malin jaio nintzen duela 28 urte, hemen Euskal Herrian bizi nahi. Oraintxe duela 8 urte, hizkuntzak lan egiten dut, adibidez, turismo lana, itzultzalea, eta karate irakaslea naiz. Nire ama hizkuntza da frantsesa eta bambara. Minasan, konnichiwa, kaixo, Kaori naiz. Bueno, me llamo Kaori, yo soy de en Japón, bueno, en Tokio concretamente, y llevo 10 años viviendo en el País Vasco. Primero yo vivía en Donosti, luego fui a Irún y ya llevo 6 años viviendo en Rentería. Me llamo Natalia Mijailovska, llevo viviendo aquí 16 años, soy de Ucrania y aquí dedico a trabajar en servicio doméstico. Euskara ikaste zerabaki nuen, lehenengo lanagatik, gero alaba bat daukadalako eta berekin euskara hitz egin nahi dudalako. Eta azkenik lagun euskaldunak dauzkadalako. Euskaldea zein c'est une communauté qui est merveilleuse. Il y a beaucoup d'opportunités à saisir dans cette communauté. Et là, moi, je commence à me retrouver maintenant dans la communauté de Warsoaldea. Et puis, avec l'apprentissage de l'euskera que j'ai en train de faire maintenant, donc je vois que ça me permet voilà, de découvrir plein de choses, quoi. En general, a mí me encanta la vida de aquí, de esta zona. Normalmente me siento una más de la sociedad, me siento integrada y aceptada. Ahora llevo un año aprendiendo euskera, aunque no, todavía no puedo manejar una conversación, pero escucho y como entiendo ahora, ¿no? Como si, me siento como si fuera una niña a la que por primera vez en su vida me han puesto audífonos. O sea. Mi hijo ya se considera como vasco-ucraniano y yo... No soy encantada de eso, que él se siente como ucraniano, pero vasco en su momento también. Euskera le sale solo, o sea, incluso en cole, profesores dicen, no sé, este chaval dónde saca, pero ya lo hace frases, o sea, sin pensar, sin estudiar. Y yo creo que eso le ayudará en futuro. Si quisiera vivir aquí, hacer su vida aquí, eso le va a hacer gran papel. Nuestra familia, el idioma común es en castellano y yo, pues cuando no esté mi pareja, o sea, mi marido, intento hablar japonés porque también para mí es importante que ellas sepan algo de japonés. Entonces está un poco mezclado entre japonés, euskera y castellano. O sea, aunque su madre sea japonesa, ellas tienen que saber euskera porque ellos nacieron aquí y crecen aquí. Con lo cual, para construir su identidad es necesario que ellas sean bilingües. Une langue, c'est un mode de vie pour moi. Et quand une personne il apprend une autre langue, et tu apprends un autre mode de vie. Donc, en étant ici au Pays Basque, je pense que voilà, en apprenant leur langue, et on apprend leur mode de vie aussi. Nire ustez, euskara oso hizkuntza polita eta berezia delako. Eta hizkuntza hau mantentzeko ezinbestekoa delako. Deno ikastea eta hitz egitea. Pues que a mí acercarme al euskera es como acercarme a la sociedad, acercarme a la cultura o acercarme a la gente, ¿no? Entonces, eso me hace sentirme más integrada a esta sociedad y me hace más feliz.